que atención esta noticia que dice Hidalgo niega la mediación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Ahí lo tenemos. Niega la intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Entonces, señor Dalmau, a lo mejor directamente es que no intervino Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. A lo mejor, como hemos visto que se reunió Hidalgo, Koldo y Aldama con Sánchez, a lo mejor trataban directamente, presuntamente, con Sánchez en el rescate. No, Jesús, la pregunta es ¿por qué tiene que negar la intervención de Begoña? Porque han intervenido otros. Por eso es la razón. Ellos mismos están cayendo en la trampa. En este momento el problema es, yo estoy negando unos hechos, pero estoy en este momento diciendo que estos hechos fueron ciertos, en mi negación. Con lo cual la pregunta sería muy sencilla. Entonces explique usted quiénes fueron los que estuvieron. Es que es blanco y en botella. Porque usted no me puede negar una persona que ha intervenido en unos hechos. Me tendrá que negar los hechos para decir que esta persona no ha intervenido, cuando usted mismo se está autoinculpando. Esa es la verdadera razón. El problema está en que en este preciso momento, en este preciso momento judicial, que es tan importante, veremos a ver por dónde sale Begoña, veremos a ver por dónde sale Koldo, veremos a ver por dónde sale... Pero aquí es importante porque el juez Peinado ya ha pedido los papeles de la SEPI. Claro. Y la SEPI han dicho que anda orden de que todo el mundo calle la boca, la ley del silencio, ojo. Pero ya tenemos también un testigo, que era el exmarido del CEO de Bacalúa, que sí habla claramente de las, en una entrevista, de las acciones de mediación entre su mujer, Begoña Gómez, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, y que también hubo reuniones en medio de rescate entre Begoña Gómez y Hidalgo, o sea, eso es algo evidente que ya está claro. Luego la clave yo creo que es si la empresa que estaba en una situación financiera pésima era merecedora de un rescate o no. Si no era merecedora de ese rescate, ¿por qué le dieron el rescate? Y lógicamente ahí sí que presuntamente puede estar la clave del posible delito de tráfico de influencia, ¿no? Bueno, el delito de tráfico de influencia lo establece así, que fuera o no fuera directamente necesario ese rescate, pues bueno, es una cuestión secundaria. El problema es cómo, no que fuera o no fuera, sino cómo. Lo que tú no puedes traer son 40 maletas, pues bueno, ya no sabemos el número, porque claro, según el señor Ábalos ahí no cabían 40, pero sí había 40 porque lo llegaron según a contar. El señor Ábalos es un bulo de las 40. Claro, el bulo de Ábalos. Y se sabe si paraban en España dónde iban, que claro, cuenten a dónde iban, porque yo creo que a dónde iban la verdad, pero que cuenten la verdad, porque lo que no pueden hacer es un blockout absolutamente de todo, porque en el blockout de querer intentar controlarlo todo, ellos mismos están autoinculpando, porque lo que están es intentando negar unos hechos que son ciertos, porque no se pueden ocultar. Entonces, claro, si no ha habido nada, se dan toda clase de explicaciones. Lo que no se puede dar, como el señor Ábalos, son 11 versiones diferentes. Lo que no se puede dar es 11 explicaciones que no tienen nada que ver, y lo que no se puede hacer es ocultar sistemáticamente por el poder un hecho tras otro, un hecho tras otro, desde Delci, desde Begoña, porque claro, esto ya es tremendamente, porque dicen, aquí no ha pasado nada, pero no ha pasado nada, ¿de qué? ¿De cuántas cosas que estamos hablando no ha pasado nada? Porque claro, repito, los hechos no se pueden negar, y cuando los hechos no se pueden negar, las certezas y las evidencias son lo que quedan. Y que pasó por territorio nacional, que es otra de las cosas que también hemos hablado, que es que nos negaban hasta que pasó por territorio nacional. Además, aquí aplicamos el principio de la navaja de Ockham y al final nos damos cuenta que el gobierno es un corrupto, presuntamente. Entonces es evidente que... Yo le voy a preguntar a todos ustedes, ¿cómo se dice? A cazón quitado. Ayer aquí en el programa el señor Castillo, Albert Castillo, habló en el programa de Luis Losada, habló de que Pedro Sánchez tiene un, digamos, un plan B para Begoña Gómez, en el sentido de que se está preparando un retiro dorado en Marruecos, en el sentido de que se sabe que todo lo de Begoña Gómez, si va para adelante, desemboca en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por un lado, quiere un puesto en Europa, que al parecer no se lo van a dar, pero si, digamos, hay tempestad penal en el caso Begoña Gómez, ya dice que está muy avanzado el señor Castellón, Albert Castellón, que está muy avanzado que Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en este caso Pedro Sánchez, se vaya a ese retiro dorado de Marruecos,
junto a otros miembros de su partido. ¿Usted cree que lo que estamos hablando de quitarse de en medio en un momento determinado y hacerse fuerte en Marruecos o en República Dominicana es el plan B de Pedro Sánchez? Que está tan al límite, tan desesperado, tan enloquecido de que ya está lo de Begoña Gómez, está lo de su hermano, está lo de, posiblemente de su padre, lo del fiscal general del Estado. El último puede ser él. Está tan enloquecido Sánchez que en un momento determinado dice, me salgo por la tangente. Yo creo que el plan A, B y C pasa porque dimita y convoque elecciones. Plan A, B y C, señor presidente, dimita y convoque elecciones y váyase donde a usted le dé la gana. ¿Usted qué opina de ese retiro dorado en Marruecos? Bueno, retiro dorado, lamentablemente, y es una de las cosas también que quería mencionar. Yo creo que es fundamental que los expresidentes del gobierno, que tienen además una seguridad y que tienen una representación y no sé hasta qué punto les conservan ahora el pasaporte diplomático o no, porque no nos lo cuentan y nos lo deberían contar, pues que sepamos, por ejemplo, qué están haciendo con su patrimonio, empezando por Zapatero. O sea, es que nos tendríamos que preocupar del primero de todos, de José Luis de Zapatero. Y tenemos, los españoles tenemos derecho a saberlo, porque él ya no tendrá un sueldo público, no está en el Consejo de Estado, pero tiene seguridad pública, a veces usa determinados edificios de la red exterior de España, etcétera, etcétera. Y eso nos lo deberían de contar, y si está usando eso, pues esto no es, o sea, es que no es especular con el posible retiro dorado de Pedro Sánchez, que yo creo que desde luego ya lo tendrá bastante trabajado, sino es hablar de una realidad, y es la realidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que está viajando, yendo y viniendo. Bueno, Aznar se lo decía el otro día cuando acababa en una charla supuestamente amigable, que si se iba otra vez a Venezuela. Y claro, este señor está yendo y viniendo, está decidiendo una serie de cosas, y es él el que ha tenido un retiro, en este caso nunca mejor dicho, muy, muy, muy dorado, parece ser, ¿no? El de claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, que el rey del mambo en República Dominicana es el señor Bono. Que es que en República Dominicana ha habido muchos viajes del Falcon donde ha ido la señora Begoña Gómez. Muchos viajes que no se han, digamos, apuntado en la libreta. Hay una relación íntima entre Begoña Gómez y Marruecos. Claro, al final, si usted está presuntamente haciendo tráfico de influencias, ese tráfico de influencias, siempre a cambio hay unos dineros. Claro, ya se ha pedido las cuentas de Begoña Gómez aquí en España y en el extranjero. Pero puede que el plan dorado sea tan grande, como dice el señor Castellón, en Marruecos. Puede que esté todo atado y bien atado, y que en un futuro pues no se le pueda tocar a Pedro Sánchez en absoluto nada si el momento penal se va de madre. El momento penal del señor Sánchez, yo creo que el plan dorado para cualquier español sería que fuera enjuiciado en este momento ya, por traidor. Por supuesto, por traidor. Eso es evidente, pero vamos a la pregunta. Pero en este momento, repito lo que he dicho al principio, que se vaya donde quiera, que convoque elecciones y que dimita. Pero él podría tener un plan dorado, sí, en Marruecos. Claro, ¿por qué no? Y es que no le pasará nada. Es que seguramente lo han tenido todos los presidentes. Todos. O sea, ¿qué presidente aquí podemos decir que no ha tenido un plan dorado después de su presidencia? Ya, es que las puertas giratorias en España, claro, claro, existen, claro. Y cuando uno deja, claro, de ser presidente de gobierno, o ministro, o secretario de Estado, o otros cargos intermedios, es que le acogen, y además, curiosamente, la izquierda le acogen las empresas del IBEX. A lo bestia. Claro, claro, es que de eso no hablamos. Todas aquellas empresas que no forman parte de la más media de las empresas y de las pymes, que son el 80 al 90%, resulta que acogen a los expresidentes, a los secretarios de Estado y a toda la izquierda. Y luego forman parte de sus consejos de administración. O sea, con esto quiero decir que encima protegen, amparan las empresas, las grandes empresas multinacionales a los que quieren romper. Las puertas giratorias. Las puertas giratorias, lo que siempre hemos hablado de las puertas giratorias. Si es un clásico, además. Pero el problema es que es la connivencia absoluta de la izquierda y de los líderes de la izquierda con los grandes capitales. Pero ahora estamos hablando de las puertas giratorias, vale, con las grandes empresas del IBEX. Perfecto, se ha hecho toda la vida. No vamos a discutirlo. Pero ahora estamos hablando del plan dorado de Pedro Sánchez
con una narcodictadura como es Marruecos. Ojo, es que la apuesta se está subiendo. Una cosa es que te metan en el Consejo de Administración de Telefónica y otra que tengas un plan dorado con un país como Marruecos, que es una narcodictadura, y directamente que te ha chantajeado previamente y presuntamente también a su mujer. Pero si es que no es ni siquiera hablar del futuro, es ahora mismo en el presente, es que este señor no ha retirado nunca, nunca, nunca al embajador de Marruecos, cuando hemos tenido una afrenta detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra. Y bueno, con el caso, con el Sahara también, sino incluso con Gibraltar también, ahora mismo tienen el gobierno más débil de la historia, de la historia conocida del Reino Unido, Gran Bretaña, y se están bajando los pantalones con el tema de Gibraltar. Entonces, tienen en el campo exterior de España toda una serie de tejemanejes que nos hacen preguntarnos qué contrapartidas políticas, económicas, las que sea, puede haber ahí. Y como están en el gobierno, tienen la obligación política y la moral de rendir cuentas. Entonces esto se lo tendrían que estar preguntando en las sesiones de control continuamente. Con Marruecos es gravísimo la enorme cantidad de veces que tendrían que haber tomado consecuencias diplomáticas, que no han tomado nunca, y la toman con el hombre que han decidido que es el ogro argentino.